Aleluya, gloria al Señor. Busca su enfermedad, a ver qué pasó, busca. Y el que tiene testimonio, por ahí me querían dar testimonio, pasa por acá para que testifique rapidito, nomás unos 4 más o menos. ¿Su nombre? Alba Cisque Montalvo. Yo tengo mi hija que tiene 8 años. Hace 10 días no podía hacer su necesidad. Mi esposo me mandó al doctor, yo no quería ir. Me dijo, anda, cómprale su jarabe. Y yo obedecí como tengo que obedecer a mi esposo. Pero el jarabe no le hacía nada. Y esa misma hora, a las 5 de la mañana, robé los días, oré con mi hija. Ese instante, prometí al Señor un voto de mis testimonios. Ese mismo día mi hija se sanó. Mi hija quedó sana y curada. No con la medicina terrenal, sino con la medicina celestial. Está contenta. Sí, gracias a Dios. Sí, se llama Irene. ¿Qué edad tiene? 8 meses. ¿Cómo te llamas? Aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la obra del Señor Jesús. 8 meses todavía no habla, pero está bien contenta la niña. ¿Su nombre? Dios los bendiga, pastor. Y ahora sí, Osanía, aquí la Iglesia Pentecostal La Cosecha, hoy día, lunes 26 de junio de 2023. ¿Ya sanó? Pastor, hace 3 años yo me operaron de la vesícula. ¿Ah? Hace 3 años me operaron de la vesícula, más de 3 años, sí. Ya. El viernes el resultado que como que salía agua del ombligo, de la operación. Ya, y yo orando por la noche a las 8:30 y ahorita, pastor, estoy sana y curada, ya no sale nada. No ha venido así, que salía agua y le dolía. Dolía, me picaba bastante, me daba ganas de rezar. Con las oraciones aquí en la Iglesia Pentecostal La Cosecha, hoy día lunes 26 de junio, ya no hay nada. No hay nada, no me duele, ya no me pica nada y con agüita orada, ya nada, pastor. ¿Cuántos años que le operaron? 3 años y medio que me operaron de la vesícula. Y con ese tiempo después ha aparecido eso. ¿O siempre le dolía? No, hace el viernes nomás ha resultado que me picaba y me salía como agua, como un líquido. ¿Donde le habían operado? Sí, de lo que... Pero vino a Cristo Jesús y está sana y curada. Sana y curada, pastor. Aplauso para el Señor Jesús. Así es, oyentes, la gente que viene a la Iglesia Pentecostal La Cosecha recibe milagros, sanidades. ¿Su nombre? Guarda mi testimonio que una nieta estaba en estado. ¿Cómo se llama usted? Manuela Vidal Revance, vivo en Romero. Cuéntame. Sí, venía que mi nieto estaba en estado y era dado a luz normal. Bien. Y mi nieta. Ya. Y de ahí no tenía sangre, lo llevaron a la regional de Chiclayo ya. Ya. Pero orando y hice un voto de agradecimiento, ya no le pusieron sangre, salió normal. Ya necesitaron ya sangre. Le dieron alto en ahí mismo, le dieron. Ya está sana. Ya está sana. Aplauso para el Señor Jesús. Así es, oyentes, Dios opera de uno de otra manera. Su nombre. Da mi testimonio de mi hijo que ha estado enfermo. Vengo a dar mi testimonio que mi hijo Pascual y doña otra vez mi hijo. Ya, estaba enfermo. Levantar de la cama. Estaba muy enfermo, que estaba en cama. Ahora ya está bien ya. ¿Y cómo se abuenó? Se abuenó con oraciones. Me vine a traer un pastor de acá de Túcume. Lo llevé a mi casa para que lo... Vino a la Iglesia Pentecostal La Cosecha en Túcume para que un discípulo del Señor Jesucristo vaya a su casa y le oren. Le oren y lo oró y levantó ya. Levantó. Ya está sano y curado ya. Está sano. Gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor Jesús. Así es, oyente de la radio. Milagros, sanidad, liberaciones a través de las oraciones en la Iglesia Pentecostal La Cosecha. ¿Su nombre? Sí, Umbelina. ¿Ya recibió sanidad aquí en la Iglesia Pentecostal La Cosecha hoy día lunes 26 de junio? Sí, tengo un dolor a las rodillas. Ajá. Sí, me duele. Hemos orado por usted. ¿Cómo está ahorita? Sí, estoy, ya me va pasando, sí. Ya le va pasando. Tengo años con estos dolores, sí. Ya, sí. Todavía no le pasa totalmente. No, pues así. Ahí están los hermanos para que le oren. Ya. Del testimonio cuando ya está sano, amén. ¿Su nombre? Melissa. ¿Ya recibió sanidad aquí en la Iglesia Pentecostal La Cosecha hoy día lunes 26 de junio? Sí, he venido con dolor de mi barriga, con cólicos, y después de la oración me he sentido bien, he sentido que algo se derramó sobre mi cuerpo, algo caliente, y ahorita gracias a Dios ya me pasó. Es el Espíritu Santo que ha entrado en su cuerpo para quemarlo al diablo que le tenía enferma. La enfermedad es obra del diablo. ¿Cuánto tiempo enferma? Desde ayer estuve con un poco de cólico. Ahora vino a la Iglesia Pentecostal La Cosecha, mostró por usted y ahorita está sana y curada. Y sintió una experiencia con Dios. Sí, estoy muy contenta. De acá de Chiclayo. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor Jesús. milagros, sanidad, liberaciones a través de las oraciones en la Iglesia Pentecostal La Cosecha, en la sede nacional Chosica del Norte para el Morante, Distrito de La Victoria. Su nombre. Hermano, yo voy a dar testimonio de mi hija. Esta semana. ¿Cómo se llama usted? La semana que ha pasado. ¿Cómo se llama usted? Yo, Inocente Sandoval Cipoña. Yo soy miembro de esta familia. ¿Y a qué milagro recibió a través de las oraciones en la Iglesia Pentecostal La Cosecha aquí en Chosica del Norte? A trabajar y que hace que el moto por cruzar y se voltea por mí, por no chancar el perro, volteó el moto. Y mi hija ha caído abajo, se ha hecho pedacitos su piernita. Ha tenido un accidente su hija, se ha hecho pedazos su hueso. Su huesito, y lo han tenido en el hospital. Y yo ayer me llamó mi yerno a las 3 de la mañana. Y yo ayer en el hospital, lo hallé allí ya con suero, lo hallé allí. De frente, ¿qué pasó? Me puse a orar por ella. Te oró a Dios, Señor, ten misericordia, sánala, Señor. No, así le dijo el doctor. Por mi hija, no me dejaba orar que orar allí, en el hospital, en que los toros. No habla mucho, ya usted oró, ¿y qué pasó? Y allí ya lo oré, mi hijita, y allí ya le han compuesto su piernita, y lo van a operar entre 3 semanas todavía. Todavía le van a operar. Entonces, cuando se sane totalmente, viene a dar su testimonio, pero directo. Aplausos para el Señor Jesús. Esta mujer todavía no recibe nada. Oró, pero todavía le van a operar a su niño. Es que habla mucho, con. Y cuando un burro rebuzna, el otro calla. Esta no calla nada, habla y habla y habla. Pues que el milagro todavía no recibe. El milagro se da testimonio cuando ya se recibió el milagro. Su nombre. María Elena Sclupivans. ¿Ya recibió sanidad aquí en la Iglesia Pentecostal La Cosecha hoy día, lunes 26 de junio? Sí, pastor. Mi hija venía con náusea en el carro y aquí también está con náusea, gracias a Dios. Y ahorita ya no tiene náusea. ¿Usted y su hija han venido con náuseas? Sí, mi hija venía con náuseas, mi hija. ¿Náuseas? Sí. ¿Y ahorita? Y ahorita ya no tiene. ¿Cristo le sanó? Sí, le sanó. La Iglesia Pentecostal La Cosecha. ¿Qué edad tiene su hija? 6 años, 7 años. Habla. Niña, ¿cómo te llamas? Juana. Su mamá dice que usted ha venido con náuseas. Sí. ¿Y ahorita? Ya no, ya. Ya no tiene náuseas. No. Ya ganas de ahogar. Sí. ¿Quién te sanó? Señor. El Señor Jesucristo. Un aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor Jesús. Su nombre. Paola. ¿Ya recibió sanidad aquí en la Iglesia Pentecostal La Cosecha hoy día, lunes 26 de junio? Sí, iba a dar un testimonio de que tenía un perro que se había enfermado y estaba 4 días con fiebre. Y yo prometí dar... ¿Tenía un perro que estaba 4 días con fiebre? Sí, prometí dar un voto de 20 soles y hacer un ayuno y prometí dar mi testimonio. Ya está bien, ya come. ¿Y el perro se sanó? Sí, ya está. Claro de Dios. ¿Y por qué quiere que el perro que se sane? Cuida su casa. Ladra y... ¿Ah, sí? Sí. Y se enfermó con fiebre el perro, 4 días, oró a Dios, hizo un voto y Dios que ha creado al perro lo sanó, le envió sanidad. Sí, ahora ya juega. No, sin nada. ¿Se da cuenta de lo que hace el Señor o no? Hasta los perros se sanan cuando uno pide a Dios. Aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio. Para la gloria y la honra del Señor Jesús. Amén. Aleluya. Parece que hay una contradicción, pero no. ¿Por qué le parece que hay una contradicción? Porque Dios dice, no echéis las perlas a los perros. Pero cuando habla de perros, no habla de esos perros que se sanó, habla de perros que son creyentes falsos. Esos perros es lo que uno no tiene que echarle las perlas. Creyentes que están más hundidos que lo que estaban antes. Esos son los perros que no se le tiene que echar las perlas. Esos perros no entran en la organización. No está hablando de los perros que nosotros conocemos, está hablando de cristianos que andan como perros. Y todo el que está en pecado es un perro en la presencia de Dios. Y a ese perro el Señor dice, no le eches las perlas, ni a los cerdos le dé lo santo, porque las puede pisotear. El falso profeta te contiende. Usted le habla de milagros, sanidades, te va a contender. Esa nazarena, a ver dónde está tu Dios, ¿por qué no haces voto para que resuciten los muertos? Ese es el perro. A ese perro no se le da lo santo. ¿Ya? Gracias a Dios la hermana oró y le resucitó sus chanchos, sus cerdos. y el perro quedó como perro. Esos son los perros. Pero el perro que habla la hermana, ese es perro que Dios ha creado para que cuide la casa. Gloria al Señor. Aleluya. Y ella se le enfermó su perro 4 días con fiebre. Oró a Dios, hizo un voto y el perro sano y curado. Otra persona, su nombre. Maricruz. Ya recibió sanidad aquí en la Iglesia Pentecostal la Cosecha hoy día, lunes 26 de junio. Sí, el día martes mi bebé amaneció con fiebre. Amaneció con fiebre, ¿y? Lo llevé al doctor, le recetó medicina, ampollas y... Ah. Lo llevé al doctor, le recetó... Hicieron ampollas en medicina, ahí quedó sano. Nada, ah. Peor, se empeoró. ¿Para qué gastó el dinero en lo que no es pan? Falta de fe. Vale. Y de ahí pedí oración a las hermanas de miembros de la iglesia, le fueron a orar a mi casa, hice un voto de 50 soles y quedó sano y curado. Y ahí con la medicina celestial Dios le sanó. Con la sierva de Dios que usted invitó a su casa, ven porque mi hijo está enfermo y ora por mi hijo, y Dios le sanó. Hice un voto de 50 soles y Dios lo sanó. Claro, Dios. Damos gracias por... Ah. Otro testimonio, del día miércoles mi bebé amaneció otra vez con diarrea, tenía infección. Y 4 días sin nada se curaba, y como mi hermana va a la iglesia de Lima, Puente Piedra, me dijo que le pidiera oración por el diácono Hernán Torres, y le hizo una oración. ¿Y ahora cómo está? Celular, y ayer ha quedado sano y curado. Ahí en la iglesia en Puente Piedra. Pedí oración. Se da cuenta, los milagros están en todas las iglesias Pentecostal la Cosecha. Aplauso para el Señor Jesús. A ver, vamos a acabar con las hermanas. Su nombre. María. Y ahora sí, sanidad aquí en la Iglesia Pentecostal la Cosecha hoy día, lunes 26 de junio. Ya, y traigo mi voto a dejar, por eso estoy dando mi testimonio. Ya me ha agarrado el dengue. Cuando ya vamos a terminar el ayuno, pastor. Le dio el dengue, hizo un voto para que Dios le sane, y ya le sanó. Ya me sané ya. Claro de Dios. Dios le sanó del dengue. Sí, me sanó el Dios, Señor. ¿Cuántos días estuvo enferma con el dengue? Hace 3 semanas, por eso no hemos estado viniendo a la doctrina también. Nada de sanarse hasta que usted confió en Dios, hizo un voto, oró a Dios, sáname del dengue, y está sana, y ahora está dando su testimonio. Por eso estoy dando mi testimonio, y pues yo vengo de Ferruñafi. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración a su... Milagros, sanidad, liberaciones a través de las oraciones en la Iglesia Pentecostal la Cosecha. Su nombre. María. Ya recibió sanidad aquí en la Iglesia Pentecostal la Cosecha en la sede nacional. Hoy día, lunes 26 de junio. Ya, pastor, hace unas semanas atrás sentía ahí un dolor de pierna. ¿Quién? Yo sentía ahí un dolor de pierna. Sintió dolor de pierna, se enfermó en su pierna, dolía. Sí, me dolía mucho y sentía, ¿cómo se llama?, un bulto en mi estómago que se me movía, y andaba y así, y cuando caminaba y sentía una persona atrás que me seguía. Es el demonio, la brujería que le han hecho. ¿Y ahí qué pasó? Y como se llama, sentía miedo, y como se llama, le oré al Señor, le oré, le ofrecí un voto de 100 soles y hice mi ayuno. Para que Dios le sane. Sí. ¿Cómo está ahora? Bien. Sí, ya no siento esa persona que me sigue atrás, y tenía malos sueños, ya no. Y tenía malos sueños, ¿sabes? Unas que llegaban a dejarme 20 soles en mi cama. Y le dicen, la sangre de Cristo tiene poder, y eso se... Cuando se tiene malos sueños, se ora, cuando se despierta, Señor, he soñado esto, me escondo en ti. El avisado va a venir el mal, y se esconde, dice la Biblia. Se esconde en una oración. Ya, pero ya está sana. Sí, ya está sana. No le persigue ese bulto. Ya no, ya. Ese bulto era el diablo. Y ese diablo que le persigue, el que le ponía dolencias en los pies. A través de una brujería. Ustedes le han hecho brujería. ¿Y de dónde viene? De Morrope. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración. Su nombre. Floriano. Ya recibió sanidad aquí en la Iglesia Pentecostal la Cosecha hoy día, lunes 26 de junio. Sí, me operaron hace 8 meses del colon. Y ahora se llenaba de gases, y estaba viniendo acá a orar, y ofrecí mi voto de 50 soles. Ahora ya no se llena. Para que Dios le quite esa gastritis que tenía en su estómago. Y ahorita ya no hay. Ya no se llena de gases casi. Ya no se llena de gases. Ya no. Que Cristo les sanó. ¿En qué iglesia les sanó? Pentecostal la Cosecha. Iglesia Pentecostal la Cosecha. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la alabanza de su nombre. José Santa María. Y ahora sí, sanidad que en la iglesia Pentecostal la Cosecha hoy día, lunes 26 de junio. Ya, pastor, quiero dar mi testimonio, que tengo 4 niños y estaban con la tos y prometí a Dios hacer un voto y de 50 soles y dar mi testimonio para que su nombre sea glorificado y ya están sanos y curados. Oro a Dios para que le envíe la sanidad. Hizo un voto, Señor, si tú lo sanas voy a dar mi voto de 50 soles. 4 hijos enfermos y los 4 Dios los sanó. Sí, ya los sanó, gracias a Dios. Ya no están enfermos, milagro de Dios. Aplauso para el Señor Jesús, damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra de Jesús. Su nombre. Willy. Ya recibió sanidad aquí en la iglesia Pentecostal la Cosecha hoy día, lunes 26 de junio. Sí, me sané del dengue. ¿Usted está con el dengue? ¿Qué síntomas tenía? El dolor de cabeza, dolor de piernas, dolor de cintura. ¿Hace cuántos días? De apetito, 4 días ya. 4 días. Ya le faltaba porque son como 8 días. ¿Y qué hizo usted? Oré a Dios, le ofrecí dar mi voto y mi testimonio y estoy sano y curado. Y Dios le sanó, sin medicina, con la oración a Dios en el nombre de Jesucristo y un voto y recibimiento, quedó sano y curado del dengue. Sí, sano. Gracias por su testimonio para la gloria y la alabanza de Jesús. Dios le bendiga, cuente su nombre. Segundo. Qué milagro recibieron a través de las oraciones en la iglesia Pentecostal la Cosecha. Hoy día, lunes 26 de junio. Pastor, la semana pasada mi hija se accidentó en la ciudad de Jaén. Y al momento que íbamos a empezar la oración de las 11, me llaman mis hijas que se había accidentado su hermana. Y estaba inconsciente en el hospital. Ya. Yo le digo, déjate, no te preocupes, le digo, porque ahorita voy a orar y voy a pedir al Señor para que envíe sanidad. Para que envíe sanidad y ella salga sana y salva del hospital. Y oré, pastor, en ese rato, hice un voto por el Señor. Y al otro día me llamó mi hija que ya el doctor le iba a dar de alta a mi hija por la tarde. Y ahorita está sana y salva, pastor. Está curada por la oración que usted hizo con fe, haciendo un voto. Estaba su hija en el hospital, podían haberle operado, podía demorarse la sanidad. Pero usted clamó a Dios con un voto y Dios envió la sanidad. Porque usted pidió, pero el Señor dice, pedir y se os dará. Llamar y se os hará. Buscar y hallaréis. ¿Está contento, no? Contento, pastor, con el milagro. Será el verdadero Dios. Sí, pastor, yo le a mis hijas, me he ido también a la siguiente semana, me he ido a verlos cómo están, ya está bien mi hija, y le digo voy a dar este testimonio para que su nombre sea glorificado, también les hablé de la palabra de Dios. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor. Así es, oyente en la radio. Este es el Cristo que yo predico, que sana a los enfermos y reprende a los demonios. Gloria al Señor. Aleluya. Libre.